Posición. Yo preguntar dos cosas. Una es en dónde se puede conseguir esta información y si está disponible al público general, porque bueno, yo he oído algunos candidatos, o algunos políticos que ya están ahí en campaña, hablar sobre el bullying muy insistentemente. El gobierno federal tiene una campaña muy excesiva sobre el bullying, y yo no sé si esos datos ya los están manejando ellos, porque a mí me parece interesante. Y yo nomás ahí veo un dato que a mí me golpeó un poquito, porque cuando dicen que el 11% de la gente es de las mujeres y el 13% de los hombres, y se habla de que el hombre está más expuesto al acoso, pues yo puedo pensar, si de 100 personas 11 son mujeres y a veces son hombres, pues están a la par, ¿no? Ya, vamos, uno o dos más están mejor para. Sí, no sé cómo usted decía si hay diferencia. Ya aquí sí nos hubiera gustado más su posición con una ilustración numérica, porque eso da mayor visión a lo que estamos viviendo. Yo estaba escuchando de que a usted no le gusta que se le llame acoso o bullying. Sí, pero lo que sí es una realidad es que la violencia se ha crecido en el país. Ahora, a mí ahorita escuchándolo me quedé pensando, bueno, ¿cómo hace INEGI para depurar las respuestas de la gente? Porque siendo una cultura violenta latinoamericana, mucho niega su violencia, su agresión. Y, por ejemplo, muchos dicen, no, yo no violento a mi mujer, yo no soy violento. Pero llegar borracho sin dinero a casa y eso es violencia en la familia. Entonces, ¿cómo hace INEGI para depurar un poco la información que yo siento que sí está muy mal? ¿Alguien más? Empiezo por la última, que no se condenen las demás. Decía que se quedaba chance o me pretextaban abordar otros temas. Les traigo toda la información con mucho gusto, se las puedo compartir ahorita o en personal, si me mandan un correo, si les doy mi tarjeta ahorita, porque yo soy un fanático de compartir datos. Soy un extremo en compartir la referencia de la objetividad sobre la realidad. Pero bueno, respecto de lo que se comenta del tráfico de órganos, es un problema que se tiene con respecto de las... que nosotros lo medimos a través de las actas de defunción. Es igual que los homicidios. Hay una serie de datos y saltan muchas cifras, sin embargo nosotros lo que captamos es una copia de las actas de defunción por tipo de muerte. Y el tipo de muerte tiene tres causas clasificadas dentro de esa acta de defunción: la inicial, la intermedia y la final. Desgraciadamente hay muchos doctores que ponen infarto al miocardio como causa de muerte, de eso nos vemos todos. Pero las causas que van desencadenando la muerte es la que hay que analizar. Se tiene toda esa información, se puede compartir, y el tráfico de órganos como tal no se puede dar un seguimiento desde el punto de vista estadístico para decir que hay tantas personas, hay tantos casos. No sé bien, para mí, lo personal, que no es lo institucional, es un tratamiento de extremo, de que se da, se da, de que se pide, pues habría que saber si se puede o no. Pero bueno, por nuestra parte tenemos la causa de muerte, mes por mes, municipio por municipio, con la tipificación, por ejemplo, de los suicidios que acabamos de compartir hace dos semanas, y que también se especula que ha crecido mucho, igual que los divorcios, igual que muchas otras tendencias sociales, que de repente pues, amerita darles un tratamiento a través de información. La información de hoy en día no es la más valiosa, sino la continuidad de una serie histórica para saber cómo se comporta el tema, pues, es lo realmente valioso. Pero te doy una tarjeta con mucho gusto, me formulas mi pregunta. Ya lo daremos a conocer. El feminicidio empieza a ser un elemento de tratamiento formal. No existía
antes de que se pudiera convenir en un catálogo nacional de delitos contra mujeres. Ese catálogo ya existe, y el feminicidio ya existe. Pero las condiciones de feminicidio de repente también vamos al extremo. Si cuando hay una muerte de una mujer en vía pública, pensamos que es feminicidio. Habría que analizar el contexto y también el desarrollo de la causa de la muerte, tipificando por esas tres causales que se van hacia la muerte. Voy con el más corto también de respuesta. Todo está a su disposición en www.inegi.org.mx. En esa página van a tener información que ni se imaginen. Por ejemplo, imaginemos 190 indicadores por 30.000 manzanas, que hay manzanas urbanas que hay en el estado, para poder identificar cuántas hombres, cuántas mujeres, de qué edades asisten a la escuela, discapacitados, tipo de discapacidad, el entorno de la manzana, es decir, guarnición, banqueta, rampa para discapacitados, drenaje pluvial, alumbrado público, caseta telefónica, existencia de macetas o flores dentro de flores y plantas en la manzana, o bien si hay existencia de comercio científico ambulante, y una serie más de elementos. No, es una herramienta que está a su disposición, está gratuita, la pueden bajar para que ojalá y consulten, conviertan su cultura en la georreferenciación del tema en que a ustedes les interese, para poder conocer el comportamiento del tema sociodemográfico. www.inegi.org.mx. Y si ahí se atoran con algo, les voy a dejar mi tarjeta para que me pongan a chambear y les pueda compartir el tema que les interesa. Y respecto de la más interesante, más profunda y de mayor reto, miren, hay un sistema nacional de encuestas, encuestas en hogares y encuestas en establecimientos. Nuestro índice de una respuesta es mínimo. Nuestro índice de congruencia de los cuestionarios es obligado. No podemos improvisar, no podemos saltarnos una vivienda. Hay un marco nacional de viviendas, hay 35 millones de viviendas en el país, en Morelos hay 646.000, de las cuales 460.000 son habitadas. Es decir, 27 de cada 100 viviendas en el estado están deshabitadas o son de su temporada, de manera que en época de vacaciones o en fines de semana, lo caótico que implica el desplazamiento dentro de la ciudad, dentro del estado, implica esa ocupación temporal, no solamente de las casas de fin de semana, sino de las casas desocupadas que están dispuestas a la renta durante fines de semana o durante épocas vacacionales. Si hay 1.777.000 personas en Morelos de manera permanente, habitualmente, fines de semana y época vacacional, muy probablemente estemos arriba de los 2 millones de habitantes. Hace falta mediciones para poder asegurar esto, pero pues es un escenario que es factible de realizarse. Entonces, en encuestas en establecimientos tenemos un factor de no respuesta inexistente. Inclusive la encuesta de victimización de establecimientos es la otra parte de la victimización. Es decir, 446.000 incidentes de victimización en la persona, en su patrimonio, en su hogar, y 136.000 en su unidad económica, en el patrimonio de la unidad económica y en su dinámica de intercambio de productos y mercancías. La realidad de la victimización en Morelos es de cerca de 600.000 incidentes violentos en el 2012, para poder ponerle un dato más concreto. En encuestas en hogares es donde es más complicado, y no necesariamente por la negativa, sino por la actividad económica de las personas. Tenemos que ir muy temprano, o muy tarde, o el fin de semana, y en ocasiones nos confunden, y algunas veces nos amenazan, nos muerden, nos echan a los perros, ¿no? O sea, muerden a la gente. Hay varias formas de entender ese echar los perros. No, pero esos son los perros de cuatro patas. Y nos muerden a la gente, y ellos tienen... Bueno, ahora ya capturamos, ya captamos la información en e-books, en mini-laptops, pero las tablas de apoyo que les dábamos para anotar eran su principal instrumento de defensa. Y todas las tablas de apoyo estaban confiscadas. Entonces, parece mentira, pero es lo que se vive en el campo, ¿no? Y algo muy, muy sensible. Ahora estamos levantando la encuesta de la dinámica demográfica.
Y si ustedes caen en la muestra, les vamos a preguntar cuándo fue su primera menstruación. ¿Qué sistemas o qué métodos anticonceptivos tiene? ¿Cuándo fue el inicio de su actividad sexual? ¿Con qué frecuencia lo realizan y con qué métodos de protección? Y ahí nos vamos a topar con cosas escalofriantes también. Más del 75% de las mujeres manifiestan tener conocimiento de métodos anticonceptivos, y el más conocido es el condón. 32% lo utilizan. Y eso no es hablar de un ente etéreo, ¿eh? Eso es hablar de lo que implica una encuesta que es la que estamos realizando ahorita. Y hay una anécdota muy rápida, se la voy a comentar. Del ámbito rural, las mujeres del ámbito rural, cuando cae la hija en la muestra, les invita a dar respuesta. Pero en el ámbito urbano tuvimos un caso muy extremo en el que una doctora, grado de doctorado, directora de un instituto, le prohibió a su hija dar respuestas porque eso era bonito. Tenemos los extremos. Y cuando hablamos de la encuesta de dinámica de relaciones de los hogares, la inclusión de la mujer, contratamos psicólogas, trabajadoras sociales y bueno, todo el vertiente de humanidades que tiene que ver con el tratamiento de las personas. Pero cada semana necesitamos hacer una descarga emocional de lo que carga, porque hay situaciones, si ustedes se imaginan algo extremo, la violación no es central, si hablamos en materia de realidades. La realidad extrema es aquella persona que llega, aquella pareja que llega al hogar con ingesta de bebidas alcohólicas y que juega a la ruleta rusa con la mujer. Pero además tiene una hija de 11 años. Y cuando la mujer abre por fin la respuesta, dice que tiene el gran temor de que también a la hija la agreda. Y cuando escucha a la hija esa situación, llega con la entrevistadora llorando y le dice: ¿sabe qué? Mi papito no va a hacer nada. No lo vaya a acusar. Ya no le va a pegar a mi mamá. Ya no le va a pegar a su mamá. Y a mí no me va a hacer nada. Eso es hablar de extremos. Y lo que hacemos nosotros a través del instituto con este tipo de encuestas es tocar la realidad, convertirla en información para compartirla con ustedes. Entonces, tenemos muy poca negativa. Del censo económico que vamos a dar a conocer en diciembre, son 105 mil unidades económicas y tenemos 17 casos en donde se manifiestan en negativa, 17 casos, y aún así estamos con el tratamiento para poder convencerlos de que su información va a formar parte de la confidencialidad a la que estamos obligados, porque cualquier dato que ustedes me entreguen es tratado con un principio de confidencialidad extrema para que no se haga mal uso de él, ni siquiera por una actuación judicial. Me han llegado a amenazar, me han llegado a decir: si no me entregan la información, le hablo a tu jefe para que te corran, ¿no? Te comunico con mi jefe a ver si me corren. Entonces hay actuaciones inclusive jurídicas y hemos tenido la fortuna de que no haya ninguna vulnerabilidad, aunque siendo violentas, pero no hay vulnerabilidad en materia de entrega de información que es confidencial. Pues estoy a la orden. Muchas gracias y muy buenos días.